Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a, Elías Rodríguez. Romel Rivera. Espero que les guste mi contenido. No olvides dejar tu hermoso like y comentar. También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido. También te invito a ser parte de los miembros exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias por su apoyo. Si este video llega a 100 likes la subo más rápido. No olvides comentar qué te pareció la novela. Bueno, comencemos. La resistencia de Chenille ya casi se había consumido y esta ya era la segunda píldora que había tomado. En este momento, solo quedaba el rifle de francotirador al lado de Chenier. Justo ahora, las más de 200 granadas de alto explosivo fueron arrojadas al grupo de zombies una por una y consumidas limpiamente. Incluso se dispararon cientos de miles de balas para rifles automáticos. La cosecha también es muy rica. El número de zombies que murieron en manos de Chenier superó los 100.000. Es un cadáver asesino real. Hasta ahora, Chenye ha estado completamente insensible, continuar apretando el gatillo por completo debido a la obsesión con la tarea en mi corazón. Repentino. Justo cuando Chenye apuntó al zombie, un boom vino detrás de él. Parece que un objeto pesado cayó sobre el techo del edificio de la comisaría. Chenye inmediatamente dejó de matar a los zombies e inmediatamente se dio la vuelta. Detrás de Chenye, un joven simplemente se mantuvo firme. El joven sostenía un escudo a prueba de explosiones en su mano izquierda y un cuchillo negro en su mano derecha, mirando a Chenie. Al ver este cuchillo, Chenie inmediatamente reconoció al joven. Esa reencarnación de fuerza de clase D. Te he estado observando durante mucho tiempo. El joven levantó su escudo, protegiéndose contra el rifle de francotirador en la mano de Chenie, y dijo... En estas pocas horas, realmente has matado a muchos zombis. Chen Yen no habló, pero miró al joven con tanta frialdad. No había pánico en su rostro. A Chen Yen no le sorprendió que los que tenían la reencarnación llegaran a la puerta. Hizo un movimiento tan grande en la comisaría, casi toda la ciudad puede escucharlo, y es normal que la reencarnación llegue a la puerta. Al ver que Chen Yen no hablaba, el joven sonrió levemente y continuó: No te preocupes, no soy malicioso. Vine aquí para formar una alianza contigo, lo sé, has matado a tantos zombies, y definitivamente no quieres darme la mitad de la recompensa. Pero no te preocupes, definitivamente no te dejaré sufrir, ya conoces los 100 mejores rankings del mundo, ¿verdad? El 97º Oneleaf es mi tío. Me ama mucho. Este cuchillo también lo obtuvo él en el mundo de One Piece por matando al espadachín Sauron, y luego me lo dio. Mi tío tiene muchas cosas buenas. Siempre que estés dispuesto a formar una alianza conmigo, te daré un poderoso objeto especial después de que esté hecho. Después de escuchar lo que dijo el joven, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Chenie. La potencia que puede matar a Sauron solo ocupa el 97 en el top 100. Parece que los jugadores fuertes en la lista maestra global son todos muy poderosos. En cuanto a lo que dijo el joven, Chen Ye no podía creer una palabra. Finalmente, Chenie habló. Lo vi preguntar débilmente. ¿Dónde está la gente con la que te aliaste? El rostro del joven se hundió al escuchar esto. La pregunta de Chenye obviamente estaba cuestionando su carácter. Sin embargo, el joven aún decía con descaro. Los zombies en este mundo son muy poderosos. Estuvimos rodeados de zombies antes, y yo fui el único que escapó. Entonces, ¿cómo garantizan que después de la alianza, no moriré como sus aliados anteriores? Chenye sonrió y dijo. Quizás después de la alianza no morí en la boca de un zombi, sino en tus manos. Cuando Chenille lo interrogó cara a cara, el rostro del joven se crispó. Sin embargo, su idea real era encontrar una manera de hacer que Chenille muriera en un accidente después de formar una alianza con Chenille y luego podría tragarse la cantidad de zombis asesinados por Chenille y obtener una evaluación de su permisión. Esta operación es factible en el espacio de la reencarnación. Piensas demasiado. El joven fingió ser sincero y dijo: Los aliados no pueden lastimarse entre sí, de hecho, también maté a muchos zombies. Si formamos una alianza, definitivamente obtendremos una evaluación super alta cuando la calculemos. Bien por mí, y puedes conseguir la amistad de mi tío. Chen y enegó con la cabeza primero, luego asintió de repente: Está bien formar una alianza. Para mostrar tu sinceridad, puedes darme el cuchillo en tu mano primero. Al escuchar esto, el joven finalmente se deshizo de la pretensión. El tercero viene y el cuarto viene después. Solicite una votación de evaluación de puntaje completo. El capítulo 30 es extraño: usando zombies como un paraguas protector, Cuatro más agua de otoño de cuchillo negro. No solo puede cortar el hierro como si fuera barro, sino que también puede absorber energía, fortalecerse y es muy fuerte. Saurón dijo una vez. Incluso un dinosaurio no se doblará ni un milímetro al pisarlo. Un cuchillo tan magnífico es un tesoro raro incluso en el mundo de One Piece. Chenille de repente pidió este cuchillo, ¿cómo podría dárselo el joven? Parece que no reconociste la situación claramente. El joven dijo con frialdad: ¿De verdad crees que estoy discutiendo contigo? Con tu estado físico actual, quiero matarte, como aplastar un insecto. No brindes ni comas buen vino. No se acabó si no dije eso antes. Chenille negó con la cabeza y dijo. ¿Por qué retrasar el tiempo de todos? ¿Qué quieres decir? El joven miró a y atentamente y bloqueó el escudo a prueba de explosiones con fuerza frente a él. Aunque su fuerza general actual es de grado D, es fuerte y físicamente fuerte, pero las balas del rifle de francotirador aún representan una gran amenaza para él. Sin embargo, Cheney no usó un rifle de francotirador, sino que sacó algo similar a un control remoto de su bolsillo y presionó el botón rojo sin decirle una palabra. ¡Auge! El obstáculo en la entrada del techo explotó repentinamente, dejando al descubierto un denso ejército de zombies detrás. Cheney encontró esta bomba teledirigida en el arsenal de armas de la comisaría y la instaló en la entrada de la azotea. Chenye sabía cuán grande era el movimiento que hizo, cómo no podría protegerse de otras reencarnaciones. Rugido. Rugido. Los zombies en el pasillo vieron a dos grandes personas vivientes, y rugieron y rugieron hacia adelante. La expresión del joven cambió y miró a Chenye con incredulidad. ¿Estás loco? Sintió que Chenye hizo esto para morir con él. Disfruta de la fiesta de zombies que te preparé. Chenye se rió y llegó al borde de la azotea. Luego dio un paso adelante y se cayó. El joven se sorprendió y lo persiguió apresuradamente, solo para ver que el loco no caía muerto. Resultó que había Than Simmons en el suelo, Chenie lo tiró por adelantado, que resultó atrapar a Chenie. Pero... Al caer desde el cuarto piso, incluso con el cojín de Simmons, su impacto sigue siendo muy grande y es fácil lastimar a las personas. Afortunadamente, los atributos básicos de Chenie eran muy altos y era fuerte y físicamente fuerte. Las calles están llenas de zombies. Al escuchar el movimiento, se reunieron alrededor. Justo cuando el joven pensó que Chenie iba a ser dividido y devorado por el ejército de zombies, sucedió algo extraño, los zombies que aparecieron de repente se detuvieron cuando se acercaron a Chenie. parecían no gustarles Chenie y se alejaron. Al ver este Xx, los ojos del joven se agrandaron y su rostro estaba lleno de incredulidad. A los ojos incomprensibles del joven, Chenie se pagoneó a través del grupo de zombies. Todos los zombies automáticamente dieron paso a Chenie, esto, esto, y el joven sintió como si hubiera descubierto un gran secreto. Mientras pueda atrapar a Chenie, conocerá este secreto. Pero y rugido. El rugido de detrás le recordó al joven que recobrara los sentidos. En este momento, todavía puede salvar su vida, hablemos de eso. Los edificios alrededor de la comisaría estaban muy lejos, no podía escapar de la azotea y mucho menos aprender de Chenie, así que saltó hacia abajo. Porque hay más zombies en las calles en el suelo. La única opción que le queda a los jóvenes es matar a todos los zombies en la azotea y bloquear la entrada nuevamente. Cuando acaba de llegar, saltó un edificio detrás de la comisaría. Pero que salte hacia atrás ahora es imposible hacerlo. Debido a que el balcón de ese edificio es muy alto, es fácil saltar desde un terreno alto, pero es difícil saltar hacia el otro lado. Después de aclarar su situación, el rostro del joven estaba extremadamente feo. Nunca esperó que el lunático fuera tan raro que tuviera una forma de evitar a los zombies, y ya había puesto una trampa aquí, esperando a que otros se dejaran engañar, después. El joven apretó el cuchillo negro Kyusu y en su mano, apretó los dientes y lanzó una carga contra los zombies que se acercaron. Quiere vivir. Chen Ye no fue muy lejos. Porque no sabe si hay otras reencarnaciones que también lo están mirando. Por lo tanto, es más seguro para Chen y rodear la estación de policía. Porque hay la mayoría de los zombies aquí. Cuando otros ven el ejército de zombies, todos se esconden lejos. Chenye, por el contrario, tomó la iniciativa de perforar el grupo de cadáveres y usó al ejército zombi como su propio paraguas. No había nadie, esta es la importancia de conocer la trama. Chenye acertó. Ahora. En el edificio distante, hay varias reencarnaciones, todas mirándolo con binoculares. Al ver a Chenye paseando entre los zombies, como caminar por el jardín, todos los que vieron esta escena se sorprendieron mucho. El cuarto, el quinto después. 31 antiquillo black mifekyusu y lo consigue 5 más con su propio rifle de francotirador Chenye se apresuró a llegar a un edificio frente a la comisaría luego subió al quinto piso encontró una ventana instaló un rifle de francotirador y apuntó a la azotea del edificio de la estación de policía exactamente apuntaba al joven apodado yeguchen Chenye nunca ha sido un buen hombre y creyente ¿Cómo pueden otros ser dignos de su apodo de Sura si no se defienden para amenazar su vida? Una cosa más. Chen Ye era muy codicioso por el cuchillo negro Kyushu y en manos de Yeguchen. Ahora. En el techo de la comisaría, Yehuchen sostenía un cuchillo negro, cortando zombies, al igual que cortando melones y verduras. Cada vez que baje, los zombies bloqueados en el frente se dividirán en dos y se cortarán en dos pedazos. Pronto, más de una docena de zombies cayeron a los pies de Ieguchen. Al ver esta escena, Chen Ye fue aún más codicioso. Levanta el arma. Apuntar. Entonces, Chen Ye apretó el gatillo sin dudarlo, K. Una bala se disparó desde el cañón y fue directamente a Ieguchen en la azotea de la estación de policía. Este cuerpo tiene una habilidad de tiro en sí mismo, y la competencia aún se encuentra en el nivel de competencia. Sin mencionar 100 tiros, si quieres disparar a una persona desprevenida a una distancia tan corta, aún puedes golpear fácilmente. A través del espejo de francotirador, Chen Ye pudo ver claramente que al momento siguiente, Ieguchen en la azotea de la estación de policía, sangrando repentinamente en su pierna izquierda, se arrodilló en el suelo, este disparo le rompió la pierna a Ieguchen. Originalmente, Ieguchen ya era muy reacio a luchar contra tantos zombies. El muslo resultó gravemente herido en este momento, lo que fue completamente fatal para Ieguchen. Ni por un momento. Ieguchen en el techo de la comisaría estaba rodeado por un ejército de zombis. En el último momento de su vida, Ieguchen abandonó la resistencia con desesperación, volvió la cabeza con fiereza y miró fijamente el edificio de enfrente. Luego, vio a Shenyi y lo saludó con una sonrisa. ¿Qué? Ieguchen dejó escapar un rugido involuntario, con resentimiento, fue abrumado por zombies. En el edificio. Al ver el cuerpo de Ieguchen siendo desmembrado, Chen Ye guardó silenciosamente el rifle de francotirador, sintiendo profundamente en su corazón. Esta fue la primera persona que murió por su culpa. Incluso se puede decir que Ieguchen murió en sus manos. La sensación de llevar una vida humana no es buena. Pero. Si volviera a hacerlo, Chenier aún tomaría esa decisión. Ya que se atrevió a golpearse la cabeza con su idea, debe estar preparado para ser asesinado por él. Compasivo, en la torre de la reencarnación no sobrevivirá mucho. Llamada. Respirando pesadamente, Chenier tomó el rifle de francotirador y salió del edificio. Cuando salieron a la calle, los zombies en el camino, al ver a Chenie, cedieron. Después, Chenier regresó a la azotea del edificio de la estación de policía. Está aquí para recoger armas. Espada negra Kiusui, pero una espada apreciada. Cuando Chenille llegó al techo, el cuerpo de Iehu se había ido. Hay tantos zombis, no queda carne, es miserable. Chenille suspiró pretenciosamente y recogió el cuchillo negro que Kiusui dejó en el suelo. Cuando la mano de Chenille tocó el cuchillo negro Kiusui, un recordatorio sonó de inmediato en su mente. Ding. Artículos especiales encontrados. Tenga en cuenta. Los elementos especiales se pueden sacar de este mundo y utilizar en otros mundos de mazmorras. Al escuchar el aviso del sistema, los ojos de Chenie se iluminaron y tomó el cuchillo felizmente. Al recoger el cuchillo negro Kiusui, Chenille descubrió que el cuchillo era pesado. Al menos 10 kilogramos. Afortunadamente, el poder de Chenille ahora es lo suficientemente fuerte como para usarlo sin ningún problema. Después de golpear dos veces en el aire, Chenille atacó al zombie a su lado. Soplo. Al igual que cortar una sandía, es fácil cortar a los zombies por la mitad. Buen cuchillo. Exclamó Xenie. Esta ola es realmente fuerte. Efectivamente, matar gente y obtener más bienes es el verdadero atajo para hacerse rico. De repente, todas las reencarnaciones supervivientes fueron impulsadas por el sistema. Por favor, tomen nota, todos. Todavía quedan 30 minutos antes del final de la misión. Al escuchar el aviso, Chen Yie guardó el cuchillo negro Kyushu y abandonó el techo. No fue a ninguna parte, buscó una habitación en el edificio de la comisaría, cerró la habitación con llave y se tumbó en el sofá para descansar. Chen Yie está muy débil ahora. Los efectos secundarios de los virus y estimulantes están afectando su cuerpo. Durante la siguiente media hora, Chen Ye ya ella no planeaba matar a los zombies y se acostó honestamente hasta el final. Ha matado a cientos de miles de zombies, ocupando el primer lugar. La comisaría también es muy segura. Con tantos zombies reunidos aquí, nadie se atrevió a acercarse de nuevo. Pronto pasará media hora. Cuando termina la cuenta atrás, todas las reencarnaciones supervivientes se teletransportan. El quinto se envía y el sexto es posterior. Chicos grandes, ¿adivinen cuántas recompensas de misión puede obtener el protagonista? El capítulo 32 es una sensación. Vuelve a aparecer la evaluación de nivel SSS. 6 más felicitaciones. Samsara, Shura, se desempeñó extremadamente bien en el mundo de mazmorras de Samsara Tower Zombie World War. En 10 horas, mató a 11, 78, 43 zombies, superó la misión de la mazmorra y recibió una evaluación perfecta. SSS. Super Dios. Reencarnación Square, sala de mazmorras y reencarnaciones que están realizando tareas en el mundo de las mazmorras, todo el espacio de la reencarnación, todas las reencarnaciones, todos escucharon esta transmisión. Evaluación de Super Dios. SSS. Apareció de nuevo. Y la persona que ganó este honor sigue siendo la Sura. Conmocionado. Todas las reencarnaciones que escucharon la transmisión quedaron extremadamente conmocionadas. Inmediatamente después, todo el espacio de la reencarnación estaba hirviendo. A la mierda mima, otra evaluación de super Dios. ¿Este jefe Sura otra vez? Es tan asombroso. ¿Cuál es el carácter sagrado de este jefe de Sura? Cuando es la evaluación de Super Dios SSS, tan inútil? Ni siquiera obtuve una evaluación de grado B. ¿No es Shura la mazmorra que acabas de cepillar anoche? ¿Por qué no tiene un tiempo de reutilización de un mes? ¿Puedes continuar cepillándola de inmediato? ¿Engañado? Estúpido novato, ¿no sabes que existe una tarjeta de actualización de enfriamiento de mazmorra? Aunque solo he oído hablar de ella, no he visto una tarjeta así. Mi mejor resultado es una evaluación de nivel B comparado con los hermanos mayores de Shura, es realmente más popular que otros. No hagas un escándalo, mira todo tu cuerpo, ¿dónde te puedes comparar con Shura? Dos veces, Nima, dos evaluaciones de Superdios, y esta vez la evaluación de es del mundo de mazmorras de la Torre Samsara, Shura es demasiado impresionante. Matar cerca de 120.000 zombies. Apresuradamente. Enloquecido, ¿cómo lo hizo el jefe Shura? Arrodíllate de rodillas y pídele al jefe Asura que me acepte como discípulo. Interrogación de apertura: Guerra Mundial Zombie. Escuché que este mundo de mazmorras es muy peligroso. Cada vez que la gente va a la tarea, al menos la mitad de ellos no pueden venir. El jefe de Shura es realmente asombroso. Usé Guerra Mundial Zombie, pero no puedo entenderlo. ¿Cómo masacró a cerca de 120.000 zombies en 10 horas? Incluso si los zombies se alinean para que lo corte, no puede cortar a tantos en 10 horas. Parece que la internet del mañana definitivamente volará. El jefe de Shura definitivamente tendrá que actualizar la pantalla nuevamente. Hay que deslizar la pantalla y puedo estar seguro de que después de que el gobierno reciba la noticia, nunca se quedará quieto, ni siquiera los gobiernos extranjeros pueden quedarse quietos. Sí, no existe el concepto del primer pincel en el mundo de las mazmorras de la torre Samsara. El gran shura domina la estrategia de evaluación de superdioses. Mientras se revele, definitivamente se cultivará un grupo de personas fuertes. Envidia, celos, odio, ¿por qué no puedo ser como el jefe shura? El espacio de la reencarnación es muy animado. Todo el mundo habla de ello, discute qué tipo de impacto tendrá el movimiento del jefe de Shura en el espacio de la reencarnación. Esta es una copia de Samsara Tower. No existe el concepto de primer cepillado. Aquellos que vayan a la evaluación de Super Dios de nivel SSS por segunda vez aún pueden obtener recompensas de puntos del 100% además de no obtener las recompensas de artículos. A diferencia de la copia de la zona segura, después del primer deslizamiento, la recompensa de puntos se reducirá a la mitad. Mientras Shura esté dispuesta a contribuir con una copia de los Raiders, se puede prever que definitivamente habrá un grupo de personas fuertes en el espacio de la reencarnación. No digas lo fuerte que es. Una recompensa de nivel SSS en el mundo de la mazmorra de la torre de la reencarnación podría crear un maestro con fuerza de nivel D. Profundizando, la aparición de Shura podría cambiar el equilibrio de poder entre las naciones. Mientras Shura esté dispuesto a revelar la estrategia al gobierno de un determinado país, inevitablemente aparecerá un grupo de maestros de nivel D en este país. Los maestros de nivel D no son un gran problema en el poder de combate superior. Pero al enfrentarse a la gente común, incluso esas fuerzas especiales no pueden luchar contra los maestros de clase D. Si el número es lo suficientemente grande como para formar un cuerpo y comenzar una guerra, será absolutamente aterrador. Al darse cuenta de esto, mucha gente se sorprende. Incluso la gente común puede pensar en ello, y los de las grandes potencias naturalmente pueden pensar en ello. Se puede ver que en este momento, muchas personas en el espacio de la reencarnación de repente se desconectaron y regresaron al mundo real. Informaron la noticia lo antes posible. En el mundo real, innumerables personas grandes que están durmiendo son despertadas por el teléfono. Espacio de reencarnación. Aco aún no se ha desconectado. Aunque Chenille ha pasado 10 horas en el mundo de copia de Zombie World War, solo ha pasado una hora en el espacio de la reencarnación. Ako, que no pudo usar la mazmorra, estaba a punto de desconectarse e irse a la cama, cuando de repente escuchó el sonido de transmisión del sistema, su bonita cara estaba llena de conmoción. Sura, nunca esperó que Sura publicara una evaluación de nivel SSS en el área segura anoche, y esta noche, una vez más publicó una evaluación de superdios de nivel SSS en la copia de terror de la Torre Samsara. ¿Dónde eres santo? Ako murmuró para sí mismo. Después de dudar por un momento, a que comenzó a intentar contactar a Shura. Las actualizaciones sexta y quinta se han actualizado a las 10 en punto, pero no se muestran en la aplicación. Debes abrir la lista de capítulos para verla. Presta atención a los lectores. El séptimo es más tarde. El capítulo 33 es rico en recompensas, cofre del tesoro dorado. 7 más ahora. Todo el cuerpo de Chenie estaba envuelto en una bola de luz roja, y todo su cuerpo estaba caliente. La luz roja parece tener un efecto curativo y el estado negativo de Chenie se está yendo rápidamente. Durante el tratamiento, varios recordatorios sonaron en la mente de Chenie. Estimado Samsara Sura. Por completar la tarea, recibirá las siguientes recompensas. puntos Samsara. 30.000 puntos. Atributo de fuerza más 20. Tarjeta de copia personal X1, ya almacenada en su almacén personal. Caja del Tesoro de Oro X1, ya almacenada en su almacén personal. Tenga en cuenta. Se ha convertido en una reencarnación oficial, no puede ir al mundo de las mazmorras en la zona segura y no puede ir al primer mundo de las mazmorras de la torre Samsara. Los ojos de Chenille se iluminaron cuando escuchó el aviso del sistema. De hecho, es un mundo de copia de la torre Samsara. Esta recompensa es realmente diferente. 30.000 puntos de reencarnación es una gran sorpresa. Sin mencionar que hay un misterioso cofre del tesoro dorado. Las tarjetas de copia personales también son algo bueno. De acuerdo con las indicaciones del sistema, al usar la tarjeta de copia personal, puede deslizar la copia personal, no hay competencia de otras reencarnaciones y las recompensas son relativamente ricas. Esto equivale a dar puntos. Cuando terminó el tratamiento de luz roja, Yi regresó a la Plaza de la Reencarnación. Tiene un nuevo mensaje de comunicación. A que lo invita a hacer una videollamada. Por favor, maneje a tiempo. Un mensaje vino del sistema de repente. Realmente. En este momento, hay demasiadas personas que quieren hablar con Yi. Innumerables personas buscan sura. Sin embargo, Yi ordenó al sistema la última vez que lo ayudara a interceptar la solicitud de comunicación por video, pero Ako no fue interceptado. Al escuchar el mensaje del sistema, Chenye se sorprendió por un momento, luego sonrió y encendió el vídeo. Little Ake, parece que no puedes hacer una copia hoy. ¿Por qué no has estado desconectado para dormir? Ako miró a Chenye con una expresión complicada y dijo con sinceridad. Acabo de discutir con algunos amigos por un tiempo, y los llamaré la próxima vez que intente refrescar la mazmorra. Después de hablar, Ake se sintió un poco extraño. ¿Por qué debería responder honestamente a las palabras de Shura? ¿Y? ¿Cómo se llamaba este tipo a sí mismo? ¿Little Ack? Chenye asintió y dijo. Entonces me estás buscando, ¿hay algo mal? Ako miró fijamente y dijo. Acabo de escuchar la transmisión del sistema, felicitaciones, Shura, tienes otra evaluación de Superdios. Dios. Ahora, me temo que muchas personas te están buscando. Chenye tuvo dolor de cabeza cuando escuchó esto. Este sistema no sabía lo que estaba pasando, por lo que dio una evaluación de Super Dios y lo anunció en todo el espacio de reencarnación de inmediato, por temor a que otros no estuvieran celosos, de hecho, Chenye solo quería desarrollarse de manera discreta y hacer una fortuna en voz baja. El sistema ha interrumpido por completo su plan y lo ha convertido en una estrella en el espacio de la reencarnación. Esto no es lo que quería Chenye. Sura, Ako parecía reacio a decir algo, vaciló una y otra vez, y luego dijo, con respecto a la estrategia del mundo de la copia de zombie World War, ¿puedes venderme una copia? Me temo que no. Chenille sonrió, negó con la cabeza y dijo: Esta no es una copia de la zona segura. Es de una naturaleza diferente. No puede pagar el precio que pedí y realmente se lo vendieron a usted. Puede que no sea algo bueno para ti. ¿Puedes garantizarlo? No has revelado tu identidad real. La estrategia de copiar el mundo de la guerra mundial zombie, Chen Ye se quedó en sus manos, ya no era útil. Porque no puede volver a entrar en este mundo. Chen Ye tenía la idea de vender, pero en lugar de vender dinero, intercambió lo que necesitaba. Como artículos especiales. Obviamente, Ako, que todavía se encuentra en la zona segura, definitivamente no tiene elementos especiales. Tienes razón. Ako suspiró y luego recordó. Asura, ahora muchas personas de los grandes poderes te están buscando. Quieren tu estrategia, una copia de la Torre de la Reencarnación, y no se puede decir que primero se cepillen, incluso si obtienen la calificación SSS por segunda vez. Las personas que no tienen recompensas de artículos también pueden obtener recompensas de puntos del 100%. Con tantos puntos, es fácil cultivar un maestro con evaluación de fuerza de nivel D. Si cierta fuerza domina la estrategia en su mano, es probable que sea rápido cultivar una gran cantidad de maestros de nivel D. Por lo tanto, la estrategia en sus manos es muy importante. Espero que no la venda a las fuerzas del mal o a nuestros gobiernos hostiles. Little Ake, gracias por tu recordatorio Chenille sonrió. No es tonto. Ya había pensado en lo que dijo Ako. ¿No puedes agregar un pequeño delante de mi nombre? ¿Por qué? ¿Eres grande? ¿Dónde eres grande? Muéstramelo. Punto punto punto. Mensaje. La otra parte decidió finalizar la llamada. Al mirar la ventana de vídeo que se oscureció, Chenie sonrió y la cerró, y luego fue al almacén personal. Un cofre del tesoro dorado apareció a la vista de Chenie. Se envía el séptimo, solicite una votación de evaluación de puntaje completo. 34 Avance, Fuerza Integral. C. Almacén personal. Mientras esté en el espacio de la reencarnación, se puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar, y con un solo pensamiento, se pueden sacar los artículos del almacén personal. La razón por la que Chenille eligió ingresar al almacén personal fue, naturalmente, porque temía que cuando se abriera el cofre del tesoro, algún fenómeno anormal despertaría la atención de otras personas en la plaza de la reencarnación. Un almacén personal también se puede utilizar como habitación temporal. Cuando Chenille entró en el almacén personal, descubrió que era una habitación espaciosa. La habitación es cuadrada y se colocan estantes en cada pared para colocar los artículos. En este momento, se colocan tres artículos en el estante: Black Mife Autun Butter, tarjetas de copia personales y un cofre del tesoro dorado. Chenye sacó el cofre del tesoro del estante y lentamente abrió el cofre del tesoro con emoción y anticipación. Un estallido de luz dorada brilló. Inmediatamente después, sonó el indicador del sistema. Felicitaciones. Abriste la caja del tesoro dorado y obtuviste la habilidad. Poder mental. El poder de la mente. El poder extendido de una mente poderosa. Puedes manipular todo a tu antojo. Atención. Cuanto más fuerte es el poder mental, más fuerte es la mente. Cuando tu poder mental es lo suficientemente fuerte, incluso puedes mover el planeta bajo tus pies. Momento siguiente. Chemie sintió que sus pensamientos y pensamientos se habían vuelto un poco diferentes, como si pudiera extenderse. Después de escuchar las indicaciones del sistema, Chemie se sorprendió primero, y luego se llenó de alegría. Hierba. Esto es genial. Chemie no pudo evitar gritar. Realmente es una introducción sistemática, demasiado feroz. ¿Puede incluso moverse el planeta bajo tus pies? Esto es demasiado exagerado. Chenye no podía esperar y quería usar su nueva habilidad. Sus ojos se fijaron en el cuchillo negro Kyusui en el estante, y luego lo miró de cerca. Repentinamente. Chenye sintió que un poder misterioso irradiaba de su cerebro y entró en contacto con el cuchillo negro Kyusui. Este sentimiento es como tener un brazo invisible. Cuando Yi inconscientemente levantó la mano, el cuchillo negro Kyusui en el estante también se movió. Momento siguiente. Apareció un fenómeno extraño. Vi el cuchillo negro Kyusui temblando lentamente al principio y luego comencé a temblar en suspensión, pareciendo estar controlado por una fuerza invisible. Kandam. Eidao Kyusui de repente cayó al suelo e hizo un ruido. Esta es la primera vez que Yi ha usado el poder de la mente y ha cometido un error causado por un control inadecuado. Aunque cometió un error, Chenille estuvo lleno de sorpresas. ¿Es este el poder de la mente? Realmente es un superpoder mágico. Próximo. Chenille parecía haber descubierto su amado juguete, y siguió usando su mente para controlar el cuchillo negro Kyusui. Gradualmente, comenzó a sentirse cómodo usando el poder de la mente. Incluso puede controlar el cuchillo negro Kiusui, haciendo un movimiento cortante en el aire. Fantástico. Después de un tiempo, Chen Ye de repente sintió un hormigueo en el cerebro y sangre corriendo por su nariz. Esta sensación de mareo y debilidad debería ser sobredimensionada mentalmente. Chen Ye se quitó la máscara y se secó las hemorragias nasales. Black Knife no es ligero en absoluto. La gente común está luchando por cortar con sus manos. Chenie lo ha estado controlando con el poder de la mente, por supuesto, la carga es pesada. Al menos para el poder mental actual de Chenie, la carga es bastante pesada. Parece que tengo que fortalecer mi poder mental. Física, mental, fuerza y agilidad. Estos cuatro atributos básicos son muy importantes y representan la condición física de Chenie. Aumentar el físico puede fortalecer a Chenie y aumentar la inmunidad, la vitalidad y la resistencia al daño aumentar el espíritu puede fortalecer el cerebro de chenie hacer que chenie tenga una fuerza de voluntad más fuerte y los cinco sentidos y los seis sentidos pueden fortalecerse aumentar la fuerza lo más fácil de entender es fortalecer la propia fuerza de chenie el aumento de la agilidad puede afectar la velocidad de acción de chenie las condiciones de respuesta neuronal y la coordinación física no importa cómo se mire estos cuatro atributos básicos son indispensables pero, Chen Ye ahora tiene el poder sobrenatural de Mind Power y, por supuesto, quiere centrarse en Spirit. El poder de la mente puede controlarlo todo y usarlo correctamente. Definitivamente es un super asesino. Posteriormente, Chen Ye comenzó a intercambiar puntos potenciales. En Zombie World War, Cheney obtuvo 30,000 puntos de reencarnación, más sus propios 4122 puntos de reencarnación, ahora Chenie tiene un total de 34,122 puntos de reencarnación. Si todo se utiliza para intercambiar potencial, es suficiente intercambiar 113 puntos potenciales. Después de pensarlo, Cheney eligió canjear 100 puntos de potencial y aún dejó más de 4000 puntos de reencarnación como reserva. Después de un tiempo. El potencial está asignado. Nombre: Shura. Número de reencarnación: Área C 90086. Físico: 25. Espíritu: 100. Fuerza: 45. Agilidad: 26. Potencial distribuible: 0. Habilidades: Inglés, competente. Conducción, principiante, tiro, competente, camuflaje, competente. Habilidades de lucha. Ninguna. Habilidad. Poder de pensamiento. Puntos de reencarnación. 4122. Evaluación integral. C. Me enviaron la primera. Quería escribir fuera de control para obtener el poder de la mente a través de esta copia. Sin embargo, descubrí que esta película no era muy conocida y muchos lectores no la habían visto, así que finalmente decidí rendirme. El segundo es más tarde. 35 innumerables personas ya no pueden dormir, dos más hubo un hormigueo ardiente en el brazo. Momento siguiente. En medio del tatuaje de luna llena en el brazo de Chenie, el símbolo del nivel le desapareció y un símbolo del nivel se tomó la posición original. Incluso si se saltó la evaluación de nivel D y llegó directamente a la evaluación de nivel C, Chen y estaba muy sorprendido. Realmente. De acuerdo con sus atributos básicos actuales, la evaluación integral solo puede alcanzar el nivel D, es porque el poder del pensamiento ha aumentado demasiado, lo que provocó directamente que su evaluación de la fuerza supere el nivel D y alcance el nivel C. No es de extrañar, se dice en internet que la Torre de la Reencarnación es la única forma de volverse más fuerte, y es verdad. Posteriormente, Chen Yi usó su poder mental nuevamente para controlar el cuchillo negro kyushu. Eidao Kyusui voló ferozmente y se congeló en el aire. Ahora el poder mental de Chen Yi es 10 veces, 100 puntos, el de una persona normal, y su fuerza de voluntad es fuerte, y su capacidad de pensamiento es de 4 a 5 veces más fuerte que antes. Controla Black, Black de Kyusui nuevamente, y se vuelve extremadamente fácil. Originalmente, Chen Yi quería agregar 100 puntos de potencial a los atributos espirituales. Pero... Una vez que el atributo espiritual llega a 100, Chenye quiere agregarlo nuevamente, y el sistema le indicará. Después de que un solo atributo supere los 100, no puede exceder el doble del atributo mínimo. En pocas palabras, si Chenye quiere aumentar sus atributos mentales nuevamente, debe aumentar los otros tres atributos a 50 o más. Este es el requisito que el sistema hace para el equilibrio del cuerpo durante todo el samsara. Si no existe tal requisito obligatorio, entonces otros samsaras se centrarán en un atributo, lo que hará que sus cuerpos se desequilibren y se conviertan en monstruos deformados, después. Chenye agitó su dedo. Bajo su control, Eidao Kyushu hizo varios movimientos cortantes en el aire. Ajá. Hubo un sonido de ruptura en el aire, extremadamente agudo. No es de extrañar, el sistema proporciona una evaluación de nivel C de la fuerza integral de Chenie. Es realmente difícil protegerse del poder de la mente. Aparte de otras cosas, ahora Chen Yi está usando su mente para controlar el cuchillo negro Kyusu y para matar gente. ¿Cómo pueden los maestros ordinarios de nivel de ser capaces de detenerlo? Es más, además de poder controlar las armas, la mente también puede restringir las acciones del enemigo. Si vuelves a cambiar de opinión. Chen Yie usó su mente para controlar una gran cantidad de pequeños cuchillos voladores, estrangulando al enemigo desde todas las direcciones. Puede el maestro de clase de ser capaz de detenerlo? ¡Uy! Bajo el control de Nian Li, el cuchillo negro Kyusu voló hacia las manos de Chen Ye. Chen Ye saludó un par de veces, miró la afilada hoja estampada en negro y no pudo evitar suspirar. Buen cuchillo. Su atributo de fuerza actual también ha alcanzado los 45 puntos, recompensa de la tarea más 20 puntos, usando el cuchillo negro Kyusui, no hay sentido de esfuerzo. Vuelve a poner el cuchillo negro Kyusui en el estante. Chemi tomó de nuevo la tarjeta de copia personal. Como sugiere el nombre, esta carta puede abrirle un mundo de mazmorras para un jugador, y no hay otra reencarnación para competir. Y. Según las indicaciones del sistema, no hay una misión obligatoria en el mundo de las mazmorras para un jugador y no se borrará porque la misión no se haya completado. Es más seguro. Buen material. Chenie pensó por un momento y dejó su tarjeta de copia personal, planeando usarla otro día. Luego, Chenie salió del almacén personal. Aún tiene un lote de lingotes de oro depositados en el espacio de la reencarnación, de momento han pasado dos horas desde el tiempo real y deben ser procesados lo antes posible. Después de más de tres horas, Samsara Space los malversará. Mundo real. Chenie, quien regresó a la habitación nuevamente, trajo una caja de lingotes de oro. Esta caja de lingotes de oro no pesa, solo unos pocos hins, menos de 100 gins. No es que Aco tomó atajos y engañó a Chenie. Pero el precio actual de compra de oro en el mercado es de 380 yuanes el gramo. Si gasta 20 millones para comprar lingotes de oro, puede comprar alrededor de 100 katies. Esconde los lingotes de oro debajo de la cama. Chen Yi se cayó sobre la cama, listo para dormir. ¿Cómo lidiar con esta caja de lingotes de oro? Lo hablaré más tarde. Cuando Cheni estaba descansando, el nombre de Susura ya había aparecido en los escritorios de los líderes de las fuerzas principales. Muchas fuerzas importantes incluso celebraron reuniones de emergencia durante la noche para él. La estrategia de evaluación de superdioses del mundo de mazmorras de la Torre Samsara es suficiente para hacer que innumerables personas importantes no puedan dormir. Además, esta es la estrategia de mazmorras para el primer nivel de la Torre de la Reencarnación, y es aún más significativa. La segunda cosa es agradecerle a Shi a Ozu Jefe por sus recompensas mil vip. Muchas gracias por su amor. Agregaré otro capítulo hoy. El tercero es más tarde. 36 Shura es increíble. 3 más. Capital. Hubo un movimiento repentino en una casa grande con un lujoso patio. Muchas personas que vivían en la casa del patio se levantaron una tras otra y corrieron a una habitación. En este momento. Ya eran las 5 y media de la mañana. El espacio de la reencarnación abre a las 12 de la noche y cierra a las 5 de la mañana. Al no ver a nadie en la habitación, una mujer de repente gritó: Giner. El hijo de la mujer aún no había vuelto a la realidad para entonces, obviamente, cuando estaba cepillando el calabozo, ocurrió un accidente y se quedó en el mundo del calabozo para siempre. Entre estas personas hay un anciano en silla de ruedas. El anciano parece de 70-80 años, aunque está en silla de ruedas y tiene una movilidad limitada, tiene unos modales extraordinarios. Hay una especie de temperamento superior en todo el cuerpo, que hace que la gente no se atreva a ignorarlo. Debe ser el temperamento del líder cultivado al ocupar a menudo altos cargos. Ahora, la expresión del anciano es muy complicada: con dolor y rabia. Su nieto más querido irá al primer piso de la torre Samsara esta noche, pero aún no ha regresado, el espacio de la reencarnación se cerrará a las 5 de la mañana. Cuando llegue el momento, todos los Samsara vivientes se verán obligados a abandonar la escena y regresar a la realidad. Y su nieto aún no ha vuelto, obviamente hace frío. Después de mucho tiempo, el anciano gritó en voz baja. El tercer hijo. Detrás del anciano, un hombre de mediana edad de unos 30 años se puso de pie después de escuchar esto. Papá, ¿cuál es tu pedido? Este hombre de mediana edad tiene un temperamento extremadamente feroz, tiene músculos fuertes y callos gruesos en las articulaciones del puño y el cráneo. Un par de ojos, tan agudos como el ojo de un águila, es aterrador. Además, este hombre de mediana edad siempre está liberando malditos espíritus malignos. Es el 97 Juan Knows Autun en el espacio de la reencarnación y la lista maestra global. El anciano dijo solemnemente. Aunque la torre de la reencarnación está llena de crisis y las personas muertas son comunes, pero la gente de mi familia ahí no puede morir sin estar claro. Puedes activar tus contactos en el espacio de la reencarnación para descubrir cómo Ginel está. Muerta. Está bien, papá, no te preocupes, habrá noticias precisas hasta esta noche. Sí. El anciano asintió y advirtió. Deberías tener cuidado cuando estés dentro. Nuestra familia ahí no es mejor que antes. Ahora confiamos en ti para que nos apoyes, y debemos prestar atención a nuestra seguridad. Papá, lo entiendo. Después de terminar de hablar con el anciano, el hombre de mediana edad miró a la mujer llorando y dijo. Cuñada, no te preocupes, voy a averiguar la verdad y te daré una explicación. Temprano en la mañana. Cuando Chenie se despertó, de repente se dio cuenta de que el mundo entero, en sus sentidos, era algo diferente. Para ser precisos, su cerebro es claro y brillante, sus cinco sentidos y sus seis sentidos se han vuelto mucho más fuertes. El más obvio es su visión y audición. Chenie podía ver el vapor de agua en el aire que aún no se había disipado. Además, Chenie también puede escuchar claramente el sonido del tráfico en la carretera fuera de la comunidad. Esto es justo antes, nunca ha aparecido antes. Chenille sabía que este era el cambio provocado por el poder mental de tres dígitos. Debería haber descubierto estos sentimientos anoche. Es solo que estaba tan cansado anoche. En el mundo de copia de Zombie World War, mató a casi 10 horas de zombies y sufrió enfermedades y efectos secundarios de las drogas prohibidas, dejando a Chenie agotado física y mentalmente. Aunque más tarde completó la tarea y el espacio de reencarnación curó todos los estados negativos de su cuerpo, su corazón todavía estaba extremadamente agotado. Por lo tanto, después de volver a la realidad, Chen Mie se cayó directamente sobre la cama y se durmió. Ahora que el espíritu está restaurado, Chen Mie puede sentir su propio cambio. Levantarse. Después de lavarse, Chen Mie comprobó la hora y eran las siete y media. Mi padre no ha vuelto todavía, parece que hoy salí tarde del trabajo. Chen Ye tampoco se lo tomó en serio, tomó algo de cambio, salió a comprar algo de desayuno para él y se apresuró a ir a la escuela mientras comía. Tan pronto como llegó a la escuela, Chen Ye escuchó que innumerables estudiantes decían a sus espaldas que era guapo, no, estaba hablando del dios Shura en su chaleco. Joder, el dios Shura es realmente asombroso, y tengo otra evaluación de superdios a nivel SSS. Sí, eso es asombroso. Escuché que mucha gente lo está buscando ahora. Mire en internet. Alguien ofrece 100 millones de yuanes y quiere comprar los Raiders de las manos del gran dios Shura. Anteayer, escribí una evaluación de Super Dios a nivel SSS en el área segura. Anoche, de hecho, escribí otra evaluación de Super Dios. Todavía es una copia de la torre Samsara. Es una lástima, lo he decidido. De ahora en adelante, Asura será mi ídolo. El verdadero poder de Shura es la evaluación de niveles SSS que hizo anoche, lo cual es de gran importancia, Zombie World War es la primera copia de la Torre Samsara. Todos los que quieran ir a la Torre Samsara deben pasar la copia. En el pasado, era porque este mundo de mazmorras era demasiado peligroso que mucha gente no se atrevía a usarlo, pero ahora que aparece el Dios Asura, es diferente. Si el Dios Asura está dispuesto a contribuir a la estrategia, no sé cuántas centrales eléctricas se pueden crear. Un estudiante inteligente lo analizó. El análisis de este estudiante también despertó la aprobación de muchos estudiantes alrededor. Sí, sería genial si el dios Asura pudiera contribuir a la estrategia. Creo que esto es beneficioso para toda la humanidad, y el dios Asura debería contribuir. También creo que el dios Asura debería contribuir libremente a fortalecer a toda la clase joven de la humanidad. No es un buen hábito ocultar el egoísmo. Puedes llevarlo allí. Eres la estrategia de los grandes que están codiciosos de Shura. ¿Por qué quieres sentarte y disfrutar de las cosas en las que la gente ha trabajado duro? Apruebo la estrategia de contribución gratuita, pero es mejor para la gente de nuestro país, tonto. La estrategia del jefe Asura realmente se va a difundir. ¿Crees que las fuerzas extranjeras no podrán conseguirlo? Cheni estaba escuchando la discusión de estos estudiantes. Al principio, lo escuché con gusto. Pero cuando escuchó la espalda, frunció el ceño lentamente. El tercero, el cuarto después. 37 Copia de segundo nivel de Reincarnation Tower, 4 más. La discusión entre estos estudiantes comenzó como una pura adoración a Chenie, Pero cuando se trata de lo último, resultó ser una discusión sobre si Shura debería revelar la estrategia de copia de la guerra mundial zombie. Varios idiotas egoístas y estúpidos esperan ansiosamente que Shura pueda abrir la estrategia. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes todavía son relativamente positivos en las tres vistas y tienen objeciones. Chen frunció el ceño, luego sacó su teléfono móvil y comenzó a navegar por Internet. Como era de esperar, el nombre de Shura volvió a resonar en toda la red. Y esta vez, fue mucho más sensacional que la última vez. No solo los cibernautas lo discuten, sino que también los principales medios de comunicación están luchando por informar. Aparece el genio más fuerte en el espacio de la reencarnación, él es Shura. Shura, ¿dónde es sagrado? Según varias reencarnaciones que han estado en contacto con el dios Asura, es muy probable que el dios Asura que habla chino sea chino. Porque la copia de la torre de la reencarnación está lejos de ser comparable a la copia de la zona segura. Además, lo que Chenille descartó de la evaluación de superdios de nivel SSS fue la copia del primer piso de la torre Samsara. Esta es la única forma para todos los que quieran volverse más fuertes. Crucial. Como acaba de decir el estudiante. Mucha gente no se atreve a ir a la torre Samsara porque la torre Samsara es demasiado peligrosa. Pero si hay una estrategia que es evaluada por superdioses, el resultado será diferente. Por eso, esta vez me pareció tan sensacional. Este grandullón llamado Shura es realmente asombroso. He revisado la copia de Zombie World War. Los zombies son muy poderosos. Es difícil imaginar cómo el jefe de Shura logró matar a cientos de miles de zombies en 10 horas. Cientos de miles de zombies, el jefe de Shura está demasiado loco. Parece que es solo cuestión de tiempo antes de que el talento del jefe de Shura ocupe el primer lugar en el mundo. Escuché que el jefe de Shura todavía son nuestros compatriotas en China. Ja ja ja, estás orgulloso de ti. Vamos, el jefe de Shura se levanta, gana el primer lugar y derrota a ese Adam. Hay muchas discusiones acaloradas en internet. Al ver estas discusiones, Yi se sintió bastante renovado. Porque Shura es él. Posteriormente, Chenille abrió el foro de reencarnación. Todavía se está discutiendo en todo el tío. Solamente. El buen humor de Chenie no duró mucho. Porque vio una publicación. Creo que el jefe de Shura debería abrir la estrategia de guerra mundial zombie para beneficiar a toda la humanidad. Este es el título de la publicación. La publicación es muy popular. Todavía es temprano en la mañana y el número de respuestas al mensaje ha superado las miles. Yi hizo clic en la publicación y descubrió que había muchas personas que apoyaban esta opinión. Original más uno. De todos modos, Shura ya no puede volver a entrar en la copia de Zombie World War. ¿Por qué no sacar la estrategia en beneficio de la humanidad? Si yo fuera Shura, publicaría todas las estrategias y ganaría una buena reputación. Si vendes dinero, esta estrategia tiene un precio altísimo, pero creo que con las habilidades del jefe Shura, no debería haber escasez de dinero, ¿verdad? Así es, si el jefe de Shura está dispuesto a abrir la estrategia, estoy dispuesto a convertirme en un fanático del cerebro de Shura. Aquellos que puedan hacer más trabajo, espero que el jefe de Shura pueda ver esta publicación y beneficiar a la gente común como nosotros. Todas estas son respuestas que apoyan el punto de vista del cartel original, muy egoísta. También hay personas que tienen tres puntos de vista de la justicia y se oponen. Un grupo de tecladistas, ¿crees que Shura los necesitará, estúpidos fans? Jeje, qué secuestro moral. Realmente los convencí. Trabajaron tan duro y obtuvieron sus vidas a cambio de la estrategia, entonces, ¿por qué darte gratis? Un pollo débil es un pollo débil incluso si el jefe de shura te enseña paso a paso no obtendrás una evaluación de super dios chemie cerró la publicación y no se molestó en volver a leerla en el foro de la reencarnación todavía hay muchas publicaciones de guías de compras de alto precio y chemie también decidió ignorarlo para aquellos que le pidieron que lo hiciera público de forma gratuita chemie simplemente se burló con frialdad sin prestar mucha atención un grupo de payasos saltarines no son dignos de ser recordados por él. Que poco a poco sean codiciosos. Su estrategia, puede manejar lo que quiera, sin importarle las opiniones de otras personas. Después. Chen Ye comenzó a buscar una estrategia para el segundo piso de la torre Samsara. Para el segundo piso de la torre Samsara, el funcionario también lanzó una estrategia. Chen Yie adivinó que la estrategia oficial debería provenir de esas poderosas reencarnaciones. Después de abrir la guía oficial, Chen Yie se sorprendió al descubrir que en realidad había dos mundos de mazmorras en el segundo piso de la Torre Samsara, divididos en dos niveles: simple y pesadilla. El más simple es artes marciales de un solo hombre, y el nivel de pesadilla es viejo cadáver de montanvillaje. Las recompensas de las tareas de los dos también son completamente diferentes, y hay una gran brecha. Aquellos que reencarnan pueden elegir por sí mismos. Pero... Cuanto más alta sea la torre de la reencarnación, más difícil será la tarea. Si no pone una buena base para su fuerza desde el principio, lo que lleva a que su fuerza se quede atrás y no pueda derrotar al enemigo, morirá fácilmente en el mundo de las mazmorras más tarde. Cuarto, el viejo cadáver en Montambillaje debería haber sido visto por mucha gente, ¿verdad? La película de pesadilla cuando era joven. El fantasma femenino en el interior es aterrador. No importa si no la has visto, solo piensa en ella como una película de fantasmas. El quinto es más tarde. 38 Esta estrategia tiene algo. 5 más, según la guía oficial. Las misiones de los dos mundos de mazmorra son diferentes. La tarea de una copia de artes marciales de un hombre es desafiar a tres maestros de artes marciales. Y la misión del mundo de copias de The Old Corpse y Mountain Village es sobrevivir durante tres días. Parece que la tarea del mundo de las copias de The Mountain Village Old Corpse es más fácil. Sin embargo, lo opuesto es verdadero. En el mundo de copias del viejo cadáver de la aldea de la montaña, hay un fantasma femenino transformado por el resentimiento. Es extremadamente aterradora y mata invisible. Mientras la miren, no importa dónde se esconda, no puede escapar de su muerte. Pero esta mujer fantasma casi no tiene debilidades y ni siquiera puede defenderse. Para completar la tarea de supervivencia durante tres días, todo depende de si tu vida es lo suficientemente difícil. Chen Yen no leyó la estrategia de copia de One Man Swirling. Porque no le interesa. La recompensa por este mundo misionero es muy baja. Según la estrategia, una vez hubo una persona de reencarnación en este mundo que recibió una calificación excelente de ese, y la recompensa fue de solo 4000 puntos de reencarnación, Yi no quería perder la oportunidad de cepillar la mazmorra, cepillar la mazmorra con una recompensa tan baja. Después, Yi abrió una copia de los raiders sobre el viejo cadáver en Montanvillaje. El primer párrafo de la guía es. Advertencia. Antes de leer esta guía, el editor recomienda que sigas eligiendo la copia de artes marciales de un hombre. El fantasma femenino del cadáver de Montanvillaje es realmente aterrador. Según varios, una reencarnación que logró sobrevivir dijo que esta es una pesadilla que nunca olvidarán. Este mundo es mucho más peligroso que Zombie World War. Básicamente, elegí desafiar la reencarnación de esta copia. 8 de cada 10 no han regresado, y 2 de los que pueden regresar tienen que estar locos, por favor, elija con cuidado. Si insiste en elegir el mundo de copias de Old Corpse y Mountain Village, el editor expresa admiración por su coraje y espera que pueda completar la prueba y obtener una buena evaluación. Siguiente paso en el tema. Cuando todas las reencarnaciones que participaron en la prueba son teletransportadas al mundo de las mazmorras, la primera escena es que hay un vaso de agua frente a ti. El sistema solo te da 30 segundos, y debe estar dentro de estos 30 segundos. Beber el agua. Si no lo bebes, terminará siendo borrado. El editor supuso que este vaso de agua debería tener mucho que ver con ese fantasma femenino. Después de beber el agua, se recomienda que encuentre un ambiente más hermético para esconderse lo antes posible, porque el fantasma femenino puede venir aquí en cualquier momento. Además, no pongas nada por el lugar para esconderte, ni una sola piedra, y lo mejor es atarte con una cuerda, no comer ni beber, quedarte con hambre tres días, si tienes suerte puedes pasar el nivel directamente. Esta es una estrategia proporcionada por los 100 mejores maestros mundiales, el jefe número 86 de la sonrisa exclamación de cierre, según la especulación de la gran sonrisa, el fantasma femenino creará una ilusión y te permitirá matarte en la ilusión. ATS puede evitar las autolesiones en la mayor medida posible. Además, no tengas suerte, el fantasma femenino te encontrará al 100% y no intentes usar elementos especiales que puedan prevenir las alucinaciones en el mundo de copia de The Mountain Village o Corpse. El editor puede decirte claramente: es inútil hacer esto. El sistema de reencarnación no te dará la oportunidad de explotar las lagunas. Finalmente, les recomiendo a todos de nuevo que elijan con cuidado, especialmente aquellos que no son lo suficientemente valientes, no intenten enfrentarse al fantasma femenino. Después de leer la guía oficial, Chenye se sorprendió un poco. Recuerda la trama del viejo cadáver de la aldea de la montaña y, por supuesto, sabe que el método de Churenmei para matar al fantasma femenino en él es, de hecho, para crear alucinaciones y suicidarse. Las personas en este mundo pueden obtener esta inferencia en solo tres días en el mundo de las mazmorras, que ya es muy poderoso. Parece que nadie puede ser subestimado. De acuerdo con esta estrategia, existe una cierta posibilidad de poder sobrevivir a la persecución de Churenme y completar la misión de supervivencia. Entonces Chenye se rió. Conoce la trama y conoce aún más los detalles del fantasma femenino. La aterradora fantasma femenina Chu Renmei no es incapaz de lidiar con, si mato a Chu Renmei en el proceso de la misión, ¿qué nivel de evaluación obtendré? Pensando en esto, los ojos de Chenye brillaron. Pero. Este mundo es de hecho extremadamente peligroso. Después de la muerte, los hermosos fantasmas de la gente de Chu tienen quejas extremadamente fuertes, y la ilusión creada por ellos es completamente indistinguible de la verdad, y es simplemente imposible protegerse. Incluso si Chenie conocía la trama, sería extremadamente peligroso ingresar. Si Chenie quiere ir al mundo de las copias del viejo cadáver de la aldea de la montaña, debe hacer algunos preparativos con anticipación. Yi no tiene prisa por el momento. Acaba de cepillar la copia de la torre de la reencarnación anoche, y no hay copia de la tarjeta de enfriamiento, quiere cepillar la copia de Mountain Village o Corpse, al menos una semana después. Las reglas de Samsara Tower y la zona de seguridad son diferentes. En la torre de la reencarnación, puedes cepillar la mazmorra una vez y enfriarte durante una semana antes de poder continuar cepillando otras mazmorras. Se envía el quinto, gracias a los 588 puntos VIP premiados por los grandes desde el principio, y se agregará un capítulo para los grandes que premiaron después. 39. Ten cuidado de navegar en el barco Guanian. Maquillaje y cambio. Próximo. Chemie también preguntó sobre el cofre del tesoro dorado y las tarjetas duplicadas personales en el foro de reencarnación. Resultado: encontrar nada, debido a que el espacio de la reencarnación ha aparecido hasta ahora. Nadie ha recibido una evaluación de Super Dios de nivel SSS y es naturalmente imposible obtener estos dos elementos. Cascabel. En ese momento sonó el timbre de la clase. Por respeto al maestro, Chen Yi guardó su teléfono móvil. En la superficie, estaba escuchando con atención. En mi mente, estaba pensando: ¿le gustaría intentar usar la tarjeta de copia personal esta noche? ¿Abrir una copia personal? Ahora no tiene una copia de la tarjeta de enfriamiento y quiere pasar la copia de la torre de la reencarnación nuevamente en una semana. Los días en los que no puedes te pillar una copia son muy aburridos. Si otros samsara supieran lo que pensaba Chenie, probablemente querían hackearlo, la copia en la torre de la reencarnación está llena de crisis. Si no fuera por hacerse más fuerte, nadie estaría dispuesto a hacer bromas con su vida. Era un error como Chenie que conocía la trama, por lo que se sentía incómodo sin una copia. Una mañana se pasa aburrida. Chenie sintió que esto era una pérdida de tiempo. Así que Yi tiene la intención de tomarse un tiempo libre esta tarde. Cuando llegó a la oficina del maestro de la clase, Chen Jiahongmin vino aquí. El maestro de la clase, tengo algo que hacer esta tarde y quiero pedir permiso. Escuché a alguien pedir permiso. El profesor encargado de leer un libro frunció el ceño instintivamente. ¿Pedir permiso? El director miró fijamente a Chen Yi. El examen de ingreso a la universidad está a punto de terminar en medio mes. Si no te preparas para el examen, ¿qué tipo de permiso pedirás en este momento? chemmig se encogió de hombros y abrió su mentira a menudo me siento nervioso tengo arritmia y no puedo dormir bien por la noche creo que puede ser porque estoy a punto de enfrentarme al examen de ingreso a la universidad y la presión es demasiado alta así que quiero salir y respirar un poco vuélvete loco otros estudiantes pueden tener miedo del director pero como hombre de corazón maduro Mie no tenía nada que temer por el director el director quiso decir algo de reprimenda, pero recordó la noticia de que los estudiantes de secundaria saltaron del edificio porque no podían soportar la presión del examen de ingreso a la universidad hace unos días, pero cambiaron sus palabras. ¿Cuánto tiempo, por favor? Solo una tarde. Está bien. Debes volver a clase a tiempo mañana. El director hizo un gesto generoso con la mano. Naturalmente, fue debido al bajo rendimiento académico de Chenie que estaba tan feliz. Si eres un estudiante destacado que aprende bien, definitivamente no dejarás que otros se vayan fácilmente. Después de dejar la escuela, Chen Ye regresó a casa de inmediato. Para su sorpresa, no había nadie en casa y su padre no estaba en casa. Es lógico que el padre del turno de noche vuelva a dormir a esta hora. Pero Chen Ye no pensó mucho. Tal vez sea porque el padre tiene algo para salir. Luego, Chen Ye trajo algo de cambio, sacó la caja de lingotes de oro y salió de la casa. Él va a cambiar lingotes de oro por dinero y luego mejorar su entorno de vida, por cierto, dejar que su padre deje de trabajar duro, pero... Todos los lingotes de oro producidos en las tiendas de oro normales tienen marcas de impresión. Algunos son una cadena de números. Algunos son una cadena de letras. Por lo tanto, la tarea de Chen Ye hoy es volver a fundir las barras de oro en oro y luego venderlo. Aunque hacerlo reducirá el valor de los lingotes de oro, vale la pena proteger su chaleco Shura de la exposición. Ese Wench y Chen Chenye no se preocupó por ella. Porque Chenye conocía la verdadera identidad de la otra parte. Atrévete a exponer a Chenye, lo genial es matar a una hermana para demostrar la verdad. Como hombre de acero recto, ¿qué no puedes hacer? Incluso las personas que estaban detrás de ella conocían la verdadera identidad de Shura. Como sus padres. Impredecible. Nadie puede estar seguro de lo que harán los demás cuando lo impulsen sus intereses. Yi no siempre puede matar a todos los familiares y amigos de Wench y Aowa, ¿verdad? Yi ahora quiere evitar ser expuesto para reparar una armadura romana, porque su fuerza no es lo suficientemente fuerte. Sucede que el chaleco Sura se ha incendiado recientemente, y mucha gente lo está buscando, para evitar todo esto, Yi sintió que era mejor que se molestara y se ocupara del oro después de un tiempo, chenille se acercó a la estación de autobuses y se subió a un autobús que iba a otras ciudades. no es que chenille no quiera construir un tren de alta velocidad más rápido y cómodo. es solo que el tren de alta velocidad tiene un control de seguridad lo cual es muy problemático. su caja de lingotes de oro no pudo pasar el control de seguridad en absoluto. El país tiene una gestión estricta del flujo de oro, y el transporte privado de más de 100 gramos de productos no manufacturados de oro se cuenta como contrabando. La ventaja de detener el autobús a la mitad es que no hay control de seguridad. Para evitar impuestos, el conductor también está feliz de llevar a la gente a la mitad. ¿Por qué debería molestarse Chenille en ir a otras ciudades? Esto se debe a que Chenille sabe que cada ciudad tiene un pequeño círculo para aquellos que juegan al oro. Si derrite los lingotes de oro y los vende en esta ciudad, existe una alta posibilidad de que filtre la noticia y sea notado por los interesados. Después de todo, los lingotes de oro en su mano no son demasiado, y no muy poco no es muy poco. La precaución es el barco. Presta más atención, siempre no pasa nada. En cuanto a su propia seguridad, con su fuerza actual, incluso si te encuentras con obstáculos y robos, no tienes que tener miedo. Este capítulo complementa la actualización de anoche. ¿Cuarenta romper la pierna? Esto es lo que dijeron ustedes. Dos horas después. Chen y apareció en otra ciudad. Primero se disfrazó y compró pelucas y barbas pegajosas en una tienda de pelucas para parecer maduro. Luego, en un poste de teléfono al costado de la carretera, encontré una fábrica de procesamiento de acero que usaba pequeños anuncios para promocionarlo, y gasté un poco de dinero para verter todas las barras de oro en el horno y derretirlas en agua dorada. Luego vierte el molde inferior y recupera la fea barra de oro. En este punto, se han borrado todas las marcas de los lingotes de oro. Sus lingotes de oro también se han convertido en lingotes de oro de origen desconocido. Estos lingotes de oro se reciclan y el precio será mucho menor. Justo cuando Chenie empacaba los lingotes de oro y estaba a punto de irse, de repente, el jefe de la fábrica de procesamiento, con algunos trabajadores, lo detuvo. Hermano, el dinero que acaba de dar no es suficiente para las tarifas de procesamiento. El jefe de la planta de procesamiento y algunos trabajadores rodearon a Chenie y lo miraron. En manos de varios trabajadores, también hay armas como llaves y barras de hierro. Está despejado. Cuando el grupo vio a Chenille fundiendo lingotes de oro, pensaron que se desconocía el origen de los lingotes de oro, por lo que querían matar a Chenille. Después de todo, a sus ojos, Chenille es un extranjero y, solo, no hay necesidad de preocuparse por las represalias. Chenille se rió. ¿Cuánto quieres? Para este tipo de cosas, ya se había preparado en su corazón y no entró en pánico. El jefe pensó un rato, extendió la mano e hizo un gesto de cuatro. ¿Cuatro mil? Preguntó Chenille con curiosidad. El jefe negó con la cabeza y sonrió. Es el 40% de los lingotes de oro que tienes en la mano. Chenille suspiró impotente y persuadido. No es bueno ser tan codicioso. Hermano, tu oro en lingotes no está limpio, ¿verdad? No te atreves a llamar a la policía si lo dejo solo, te aconsejo que ganes dinero y evites desastres. Se rió el jefe. ¿Qué pasa si no lo doy? Preguntó Chenille. El rostro del jefe se enfrió y dijo con saña. Entonces solo podemos interrumpir tu pierna, la tomaremos nosotros mismos. ¿Romper la pierna? Un buen castigo. Tan pronto como la voz de Chenille cayó, agitó la mano de repente. Repentinamente. Algo extraño sucedió. Vi que las herramientas de hierro en manos de los trabajadores fueron agarradas por una fuerza misteriosa y todas volaron fuera de sus manos. Luego, flotando junto a Chenille, girando en el aire fue chenille quien inició el poder del pensamiento el efecto visual de esta escena es muy impactante es casi como un hechizo de hadas el patrón y los trabajadores quedaron atónitos inmediatamente después entraron en pánico persona anormal y sobrenatural tartamudeó un trabajador en este mundo hay un espacio de reencarnación por lo que nadie es ajeno a los seres sobrenaturales Incluso en la estación de policía, hay escuadrones especiales de aplicación de la ley compuestos por superpotencias, que solo reciben órdenes del jefe de la estación de policía para lidiar con esas superpotencias y criminales. Además, en la sociedad, las personas con poderes sobrenaturales pertenecen a talentos especiales y su estatus es muy alto. Independientemente del poder al que quiera unirse la persona con la capacidad, recibirá un trato preferencial generoso. Si está dispuesto a trabajar para el gobierno, comenzará con personal especial, y si es lo suficientemente fuerte, puede convertirse directamente en un cuadro. Incluso si la persona con el poder mata a alguien, no será condenado a muerte. Siempre que esté dispuesto a ser leal al gobierno, refrigérelo durante unos años y espere a que baje el calor antes de poder presentarse ante el ejército. Ante la ley, todos son iguales. Obviamente, esta oración no funciona para la persona sobrenatural. Después de todo, hay muy pocas personas con poderes sobrenaturales en toda la raza humana, y los superhumanos poderosos como Adam son tesoros nacionales aún más estratégicos. El país necesita especialmente habilidades poderosas, siempre y cuando no sea un pervertido frenético, se le dará la oportunidad de corregir un error. Hermano, hermano, yo, no lo sabemos, eres una persona sobrenatural, perdónanos una vez. El jefe suplicó entre lágrimas, con sudor frío por todas partes, ya no el prestigio de antes. Aunque a menudo va al espacio de la reencarnación, ha estado dando vueltas en la zona segura y ahora su fuerza general no ha alcanzado el nivel más bajo. E. Frente a la persona sobrenatural, ni siquiera pensó en resistirse. Una persona, una pierna, hazlo tú mismo, dijo Chenille con frialdad. Si tuviera que hacerlo, no sería tan simple como una pierna. Al escuchar esto, todos se pusieron pálidos. Después de un tiempo. Solo el jefe de corazón negro que seguía gritando y los trabajadores cómplices permanecieron en su lugar. En cuanto a Chenie, ya se ha mantenido alejado de aquí. No hubo asesinato, no porque los hombres de Chenie fueran misericordiosos. Ahora, en una sociedad bajo el imperio de la ley, matar gente es un problema después de todo, y definitivamente conducirá a investigaciones policiales. Chenye actualmente no quiere ponerse en contacto con el gobierno y mucho menos recurrir al gobierno. Entonces, solo una persona se rompió la pierna. Un. Lo hicieron ellos mismos, no el asunto de Chenye. Más tarde, Chenye llegó a la ciudad. Primero fue al banco para abrir una cuenta, luego fue a una tienda de oro, vendió todo el oro que tenía en sus manos por dinero a un precio inferior al 20% del mercado y los puso en su cuenta. Después de hacer todo esto, Yi regresó sin problemas. Cuando Chen Ye regresó a casa, ya estaba oscuro. Mi padre todavía no está en casa, en este momento debería haberse ido a trabajar. Yi negó con la cabeza, planeando tener un enfrentamiento con su padre mañana, pidiéndole que renunciara a su trabajo, que a menudo se quedaba despierto toda la noche. Luego, Yi comió algo solo, y luego puso el despertador para descansar. Las 12 de la noche. Chemi apareció una vez más en el espacio de la reencarnación como Sura. El primero es más, el segundo es posterior. 41, 18 palmas del dragón, el precio es 50.000. En respuesta a una pregunta de un lector en el área de revisión de libros, no se pueden sacar copias públicas, hay copias personales pendientes. Además, las copias personales solo pueden ser leídas por el protagonista, y otras no pueden ingresar en absoluto, así que ya sabes, los atributos solo se pueden canjear a través de puntos en la actualidad si agregas a tu propia práctica. Es fácil confundirse, estás luchando y me duele la cabeza cuando escribo, pd. Mundos de mazmorras como la Gran Muralla, la Leyenda de la Espada y el Hada, Fairy Tail, etc., se convertirán en el mundo de copia personal del protagonista en el futuro. La luz roja brilló. Chen Yie apareció en el cuadrado del espacio de la reencarnación. System, llévame al Samsara Tower Mall. Después de recibir la orden de Chen Yi, Chen apareció junto al centro comercial Reincarnation Tower en el momento siguiente. El centro comercial en la Torre de la Reencarnación y el centro comercial en el área segura son muy diferentes en apariencia. Además de la apariencia, las cosas que se venden en el interior también son muy diferentes. El centro comercial en la zona segura vende algunos artilugios y artículos únicos, que no ayudan a mejorar la fuerza. El centro comercial de Samsara Tomor es diferente. No solo hay varios accesorios, sino también varias habilidades básicas. Tales como habilidad de lenguaje, habilidad de tiro, boxeo básico, habilidad con la espada básica y así sucesivamente. Otras reencarnaciones también pueden vender artículos especiales que no necesitan en el centro comercial a cambio de puntos. En el centro comercial de Reincarnation Tower, solo aquellos que se conviertan formalmente en miembros de Reincarnation Tower son elegibles para ver las ventas. La reencarnación en la zona segura ni siquiera tiene permiso para ver. Chenie fue al centro comercial Reincarnation Tower Mall para ver si tenía algo que necesitaba. Caminando hacia el centro del centro comercial, varias pantallas de proyección holográficas aparecieron inmediatamente frente a Chenie. La pantalla está llena de arreglos deslumbrantes, todos los cuales están a la venta. Chen Ye encontró la clasificación de habilidad básica y luego gastó 650 puntos de reencarnación para comprar la técnica básica del cuchillo, maestría. Black Sword Kyusui es una buena arma, y debería ser de gran ayuda para Chen Ye en la etapa inicial. Por lo tanto, Chen Ye compró la técnica básica del cuchillo. No es caro de todos modos. Nivel competente de esgrima básica, solo 650 puntos de reencarnación. Felicitaciones. Aprendiste la técnica básica del cuchillo, competente. Después. Chenye volvió a mirar los accesorios en el centro comercial. Hay muchos accesorios, pero la mayoría son artículos de restauración y el precio no es bajo. Por ejemplo, una poción para restaurar la resistencia está pidiendo 1500 puntos. Demasiado oscuro. Chemi negó con la cabeza y no compró. Aunque la poción para restaurar la fuerza física en ciertos momentos específicos puede jugar un gran papel, pero para las primeras reencarnaciones este precio es demasiado caro y no es adecuado para su compra. Las primeras reencarnaciones son más difíciles de obtener puntos de reencarnación y ni siquiera tienen suficientes atributos de canje. ¿Cómo pueden estar dispuestos a gastar puntos para comprar estas cosas? Además, el medicamento para restaurar la fuerza física no es necesario en la etapa inicial. Después de pensarlo, Chemie gastó 1.500 puntos al final para comprar un medicamento para restaurar sus heridas. Chemie sintió que el efecto de este medicamento era bastante grande y, aunque solo podía recuperar una cierta cantidad de daño, podría salvar vidas en momentos críticos la medicina en el centro comercial se puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin restricciones, muy conveniente Por eso es caro Cierre la tienda del sistema Chenie volvió a abrir un centro de envío privado. Aquí están todos los lugares donde otras reencarnaciones venden artículos especiales que no usan. cuando se abrió el centro de envío privado los ojos de Chenie se iluminaron. hay muchas cosas a la venta. Y hay muchos tipos de cosas y hay muchas cosas prácticas. Chen Ye incluso vio a alguien vendiendo un libro secreto de artes marciales de Dragon and Eight in Palms por 50000 puntos. Al ver este precio, Chen Ye negó con la cabeza. Incluso si tiene suficientes puntos, no lo comprará. Él conoce la trama y cuando se encuentre con una copia de la clase de artes marciales en el futuro, estará muy relajado si quiere obtener los trucos. Chen Ye luego miró hacia abajo. Está buscando lo que necesita. Las antiguas artes marciales de Kusanaru, del mundo de copias de The King of Fighters, se vende por 12.000 puntos. Canine Fruit Wolf Form, del mundo de las copias de One Piece, con un precio de 40.000 puntos. La habilidad especial Sprint proviene del mundo de copia de King Pesticide, que cuesta 12.000 puntos. De of Shadow Clone, del mundo de copias de Naruto, se vende por 35.000 puntos. El artículo especial Exorcism Talisman, del mundo de copias de Mr. Zombie, un artículo único, con un precio de 2.000 puntos. Al ver estas cosas a la venta, los ojos de Chenille parpadearon. Está familiarizado con estas cosas. El espacio de la reencarnación es realmente asombroso. Puede convertir estas obras de fantasía en un mundo de copia real. No es de extrañar que mucha gente diga que el espacio de la reencarnación es creado por dioses omnipotentes. Aparte de los dioses, Yi realmente no podía imaginar quién más podría crear un mundo tan espacial. Continúe desplazándose hacia abajo. Repentinamente. Los ojos de Chenille se condensaron y la mano que estaba pasando la página también se detuvo. Vio lo que quería. El segundo es más. 42. Hola a todos, soy Sura. 3 más. El artículo especial Art of the Brave proviene del mundo de copias de Brave y se vende por 80.000 puntos. Al ver este artículo, los ojos de Chenille se iluminaron de repente. Esto es lo que está buscando. De acuerdo con la introducción del sistema, el corazón de los valientes puede hacer que los usuarios sean valientes y audaces después de su uso. El efecto parece bastante simple. Pero, de hecho, tal efecto es extremadamente raro. Temor. Siempre ha sido una de las mayores deficiencias de la humanidad. Mucha gente hace cosas irracionales bajo el control del miedo. Por ejemplo. Gente contra zombies. Siempre que la gente pueda superar el miedo a los zombies y quiera matarlos, la tasa de victorias es realmente muy alta, porque la gente tiene sabiduría y puede usar las herramientas y el medio ambiente. Pero, de hecho, mucha gente vio a los zombies y sus piernas se asustaron. Bajo un miedo extremo, y mucho menos resistiendo, cometió muchos errores para escapar y, finalmente, se convirtió en una ración para los zombies. Este es el efecto del miedo en la gente. Para las reencarnaciones, el miedo es una debilidad fatal. Los samsaras a menudo caminan al borde de la vida o la muerte, y una vez que pierden el valor para luchar debido al miedo, el enemigo los mata fácilmente. Tener un corazón intrépido es extremadamente importante para el samsara. El corazón de los valientes puede contener por completo la belleza del fantasma femenino. Chenye necesita a de Brave no solo para lidiar con la belleza del fantasma femenino, sino también muy importante para que él ingrese a la torre Samsara en el futuro. En comparación, el fantasma femenino es hermoso, por lo que solo se puede resolver de manera incidental. Es solo que el precio, un precio. No significa contraoferta. Obviamente, el samsara que vendió Artof de Brave también conocía su valor. Con la riqueza actual de Chenie, ciertamente no podía permitírselo. Pero. Chenie cree que alguien pagará por él. Después de un tiempo. Chenie dejó el centro del centro comercial y llegó a la ciudad del entretenimiento. Ciudad del entretenimiento. Es un gran centro de ocio ubicado al este de Samsara Square. En cada región, hay una ciudad de entretenimiento. Los samsaras a menudo se enfrentan a la prueba de la vida o la muerte, sus nervios están tensos y necesitan canales de ventilación adecuados para relajarse. Esta es la intención original del sistema de reencarnación de establecer una ciudad de entretenimiento. En la ciudad del entretenimiento, siempre que estés dispuesto a gastar puntos de reencarnación, podrás disfrutar del trato del emperador. Bebidas, comida, sexo femenino, veneno, todos estos son placeres de bajo nivel. El verdadero placer premium es el servicio suite. ¿Qué es el servicio de suite? Es para darle una suite presidencial, y luego puede personalizar a la mujer que desee de acuerdo con su propia imaginación y ventilar sus deseos al contenido de su corazón. Siempre que tu pensamiento sea lo suficientemente claro, el hada puede resolverlo por ti. Ciertamente. El precio de la suite también es muy caro. Escuché que gastar decenas de miles de puntos en él durante dos horas básicamente ninguna reencarnación está dispuesta a jugar así además de la suite hay más juegos de matar pervertidos y más para ser sincero la ciudad del entretenimiento es en realidad una gran cueva de oro de ventas Solo que no te atrevas a pensar no hay nada que el sistema de reencarnación no pueda hacer Chemie llegó a un bar ahora, el bar es muy animado, mucha gente bebe y festeja aquí, e incluso se reúne públicamente para tomar la droga X. Aquí no hay policía, nadie se preocupa por ti. Los bares también son la forma preferida de relajación para la mayoría de las reencarnaciones. Porque el precio es más barato. Después de que Chenille llegó al bar, no perdió el tiempo. Gastó directamente 100 puntos de reencarnación para comprar la oportunidad de hablar en el escenario. Con 100 puntos de reencarnación, puedes estar en el escenario durante 5 minutos. En estos cinco minutos, ya sea cantando o hablando, es tu libertad. Cuando se acabe el tiempo, debes retirarte. Esta es la realidad en la ciudad del entretenimiento, donde hay puntos de reencarnación en todas partes. En este momento, no había nadie en el escenario. Chemi se acercó. Su iniciativa no llamó la atención de todos. Todo el mundo está inmerso en el disfrute. Chenille se aclaró la garganta y luego habló por el micrófono. Hola a todos, soy Sura. El micrófono difundió las palabras de Chenie por todo el bar. Repentinamente. En el bar, está tranquilo. Las reencarnaciones que se estaban divirtiendo se sorprendieron, todas detuvieron sus movimientos y miraron al escenario con sorpresa. De hecho, en los últimos dos días, el nombre de Sura es como un trueno. Las hazañas de los superdioses de Shura se han extendido durante mucho tiempo por todo el espacio de la reencarnación. El tercero, perdón, salí por la tarde, y el cuarto fue más tarde. ¿Eres estúpido? En el espacio de la reencarnación, no puedes pretender ser otra persona, finalmente vi el verdadero rostro del jefe Shura. Big Shura apareció en este momento, debe haber algún propósito, ¿verdad? ¿Que Go que los Raiders sean públicos de forma gratuita? ¿Estrategia de evaluación de superdioses pública gratuita a nivel de SSS? Piensas demasiado. Si eres tú, contribuirás gratis. Recientemente, muchas personas están buscando al dios Asura, se estima que el bar estará animado después de la reunión. Así es, acabo de enterarme de que el jefe número 97 de One Leaf Knows Autumn en la lista de los 100 mejores maestros está buscando jefes de Shura en todas partes. Espera un buen espectáculo, hubo mucha discusión en la audiencia. Mucha gente está especulando sobre el propósito de la apariencia de Chenie. Después. En el podio, Cheney habló de nuevo. Escuché que mucha gente me está buscando recientemente. Sé que todo el mundo está interesado en la estrategia de copia de World War Zombie en mis manos. Estoy aquí hoy para encontrar un comprador adecuado, y prometo que solo se la venderé a una persona, no una copia de la estrategia. Vende más, pide al espacio de reencarnación que sea justo para asuntos específicos, abriré una habitación privada más tarde, solo las personas con la fuerza de nivel C o superior pueden entrar. Bienvenidos a todos los amigos interesados que vengan a discutir, la oportunidad no se pierde, el precio más alto obtendrá. Cheney terminó de hablar y estaba a punto de irse. Llegó al bar esta vez para vender la copia de Zombie World War. Después de todo, esta cosa quedó en sus manos y no tuvo ningún efecto. Porque no puede seguir cepillando una copia de Zombie World War. Dado que la estrategia está en sus manos y se ha convertido en un desperdicio, ¿por qué no utilizarla como un desperdicio? Se esfuerza por maximizar los beneficios y crecer usted mismo en este momento. Una reencarnación de repente se puso de pie y dijo en voz alta: Sura, sobre la estrategia de copia de Zombie World War, deberías contribuir de forma gratuita para beneficiar a la humanidad y hacer que toda la humanidad sea más fuerte. Tan pronto como la voz de esta reencarnación se apagó, mucha gente lo miró como un idiota. Pero a más personas todavía les importa lo que responde la Chenie. En poco tiempo, Chenie en el escenario volvió a hablar. ¿Me estás secuestrando moralmente? Yo, yo no, dijo la reencarnación descarada y ya no le prestó atención, pero miró a todos y dijo con una sonrisa: No revelo la estrategia de copia de Zombie World War porque creo que es mejor no revelar las consecuencias que para hacerlo público. Desde el surgimiento del espacio de la reencarnación, muchos jóvenes de la edad adecuada han ganado un poder poderoso. Después de obtener el poder, estos jóvenes no pensaron en beneficiar a la sociedad en absoluto, sino que confiaron en el poder para hacer lo que quisieran. Esto condujo directamente a delitos en todas partes. La tasa ha aumentado drásticamente. Incluso ha habido 116 incidentes. 11, 6 incidente. Ocurrió el 6 de noviembre de 2009. Ese mismo día, muchos jóvenes con mucha fuerza, después de ocupar por la fuerza una ciudad costera, declararon su independencia. Al final, los militares enviaron una gran cantidad de tropas para reprimirlo y cientos de miles de personas murieron. Al final, incluso el misil intercontinental se utilizó para sofocar la confusión. El incidente 116 tuvo un impacto de gran alcance. En ese momento, provocó directamente que la gente común rechazara y odiara a los sobrenaturalistas. Hubo desfiles por todo el país, esperando que el país tomara medidas para eliminar a todos los sobrenaturalistas. Si no hubiera sido por la raíz de los seres sobrenaturales en el espacio de la reencarnación, y el espacio de la reencarnación no podría ser eliminado, los seres sobrenaturales habrían desaparecido hace mucho tiempo. Incluso hoy, más de 10 años después, todavía hay mucha gente común que no tiene una buena impresión de los seres sobrenaturales. La mención de Chenier del incidente del 116 en este momento hizo que los corazones de muchas personas se sorprendieran. No sé, ¿qué son los idiotas que quieren que revele la copia de Zombie World War Raiders? ¿Qué es? Chenny habló de nuevo, con un tono bastante grosero. En mi opinión, es bueno para toda la sociedad humana no revelar la estrategia de copia de la guerra mundial zombie. Se puede evitar de manera efectiva, y algunas personas egoístas se benefician fuerza poderosa. Después de eso, hacer el mal, haciendo inestable a toda la sociedad. Hablando de la espalda, Chenier miró fijamente a la reencarnación que acababa de secuestrarlo moralmente y dijo a la ligera: "No bajes la cabeza y te escondas. Los idiotas de los que estoy hablando se refieren a personas como tú". Jajaja, ja, ja. el bar se echó a reír. Mucha gente admira la respuesta de Chenier. No se puede decir que esta respuesta sea tan hermosa y maravillosa, pero es suficiente para aquellos que quieren ser secuestrados moralmente y abofetearlos severamente. La inteligencia de los comentarios de Chenille es su punto de partida, que es para la armonía y estabilidad de toda la sociedad humana. Es muy inteligente contrarrestar el secuestro moral con el punto más alto de la moralidad. Ninguna persona egoísta puede usar esto para atacar a Chenille en el futuro. Porque el Incidente 116 es una lección del pasado. ¿Quién puede garantizar que cuando aparezca un gran número de hombres fuertes, volverán a producirse incidentes viciosos similares? Se rompió. Se rompió. Incluso hubo un aplauso en el bar. La ira cara a cara de Chen hacia los secuestradores morales atrajo el favor de mucha gente. Mucha gente piensa que el jefe de Shura es un verdadero temperamento dominador. En este mundo, todavía hay más personas con tres puntos de vista. Y la reencarnación que fue regañada por Chen cara a cara, no podía esperar para meterse en el suelo en este momento. Incluso sus amigos están silenciosamente lejos de él. Miró a Chenie con amargura, luego se volvió y salió del bar. No tengo cara para quedarme más. En cuanto a Chenie, también bajó del escenario. Chenie vio la mirada resentida en los ojos de la reencarnación antes de irse. Pero a Chenie no le importaba. Es solo una basura. Atreviéndose a aparecer frente a él en el mundo de las mazmorras, a Chenie no le importó exprimirlo hasta la muerte. Después. Chenille abrirá una habitación privada y esperará a que alguien venga a hablar sobre el precio de una copia de Zombie World War. Antes de que Chenille se fuera, de repente apareció una voz fría. ¿Eres Shura? En cuarto lugar, gracias a los grandes al comienzo de 150. El quinto es más tarde. 44. La orden de recompensa de Yiyethi 5 más. PD. El libro está garantizado cinco veces al día: dos por la mañana, una por la tarde y dos por la noche, y las recompensas son extra, después de las estanterías, diez cambios al día, hay manuscritos guardados, vale la pena. ¿Eres Shura? Un hombre de mediana edad bloqueó el camino de Chenie. El hombre vestía un conjunto de trajes antiguos, cabello largo y un sable alrededor de su cintura, parecía un espadachín anciano. Esto, por supuesto, es un disfraz en el espacio de la reencarnación. Se puede decir que en el espacio de la reencarnación, nadie es tan estúpido que mostrará sus verdaderos colores. Al ver la aparición de este hombre, hubo un estallido de exclamación en el bar. Joder, es el jefe de One Leaf Knows Autumn. Es una hoja que conoce el otoño, la 97 de los 100 mejores maestros del mundo. Acabo de escuchar que Jiye Zikyu estaba buscando a Shura por todas partes, pero no esperaba que fuera verdad. El jefe Jiye Zikyu está buscando a Shura para comprar una copia de Zombie World War. No la necesita, ¿verdad? Idiota, no puede usarlo, no pueden usarlo otros. Al escuchar la discusión circundante, Chen e conocía la identidad de la otra parte y también sabía por qué este espadachín de mediana edad vino a él. Una hoja conoce el otoño. El tío de Yeguchen. Aunque conocía la identidad del visitante, Chen Yi no tenía miedo en absoluto. Porque en el espacio de la reencarnación, el mundo no duplicado está estrictamente prohibido. Quien se atreva a hacerlo, limpia o al instante. Estoy. Ji Yezikyo es muy directo y llegó a preguntar: ¿Mi sobrino Yeguchen está muerto en tus manos? Escuché esta frase repentinamente. En todo el bar sonó el sonido de la inhalación de un aliento frío. Mucha gente se quedó mirando con sorpresa y emoción. Resulta que Jiye Q, el hermano mayor, está aquí para buscar problemas. Todos inmediatamente contuvieron la respiración, no se atrevieron a hacer ningún sonido y observaron la emoción con seriedad. Soy yo. Chen Yi admitió generosamente. Ni siquiera se molestó en defenderse. Ponga directamente una mirada de rigidez hasta el final. No es que Ye sea arrogante, pero Chenille sabe que la justificación es inútil. En ese momento, tomó la espada negra Kyusui de Ieguchen, y debería haber muchas reencarnaciones que la vieron. Aunque Ieguchen fue mordido hasta la muerte por un zombie, aún se podía contar con él en la cabeza de Chenie. Sin su disparo, Iegu realmente podría escapar. Además, Chen no tiene nada que temer. Jiye Zikyu no está al mismo nivel que él, y no se puede reunir en un mundo de copia en absoluto. Y en el espacio de la reencarnación, la violencia está prohibida, se puede decir que Jiye Zikyu no tiene forma de molestarlo personalmente. Lo más importante es pedirles a los demás que actúen. En el mismo nivel, Chen Yi no le teme a quien venga. Escuchar la confesión de Chen Yi tan feliz. El rostro de Jiye Zikyu se hundió de repente. Bien. Bastante feliz preguntó fríamente yiyefi ¿por qué matarlo? ¿Qué personaje es tu sobrino? ¿No lo sabes tú mismo? Chen Ye dijo con indiferencia. Quería poner mi dedo sobre mí y agarrar el progreso de mi tarea, así que lo maté. ¿Cuál es el problema? Al escuchar esto, la gente a su alrededor se dio cuenta de repente. Este tipo de cosas, de hecho, ocurren a menudo en el espacio de la reencarnación una vez que ingresas al mundo de las mazmorras las reglas se vuelven débiles y fuertes y no hay forma de evitarlo mucha gente miró a shura admirando el temperamento de shura y sintió simpatía por shura es común que los reencarnados luchen en el mundo de las mazmorras pero es una lástima provocar a alguien con antecedentes shura está en problemas a partir de ahora todos los presentes nadie se atrevió a despreciar a Yesikyu. El puesto 97 en la lista de los 100 mejores maestros no suena alto. Pero. Este es el ranking de todas las reencarnaciones del mundo. En la actualidad, el número total de reencarnaciones en todas las regiones del mundo supera al menos mil millones de personas. Ser capaz de meterse en el top 100 entre tanta gente es definitivamente una potencia superior. Arrodíllate. Discúlpate. Dijo fríamente Ji Entrega la copia de los Raiders de la Guerra Mundial Zombie, y luego córtete una mano, olvídalo. La violencia está prohibida en el espacio de la reencarnación, pero la autolesión no se cuenta como violencia, al escuchar esto, Cheney no pudo evitar reír. Después, Cheney se rió y dijo. Pensé que la persona que puede estar en la lista de los 100 mejores debería ser una persona inteligente, pero no esperaba ser un tonto, ¿lees demasiadas novelas? Todos. Punto, punto, punto. Todos en el bar miraron a chenille con incredulidad. Nadie pensó que Shura sería tan audaz como para maldecir a Jiye Zikyu cara a cara. Maldición. El jefe de Shura es tan feroz. Buena, muy buena. El rostro de Jiye Zikyu estaba pálido y miró a chenille con frialdad. Nadie se ha atrevido a hablarme así durante mucho tiempo. Estás bien. Habiendo dicho eso, Gigi Zikiu de repente sacó una fruta del diablo de su almacén personal. Luego, levantó la fruta del diablo en alto y anunció en voz alta. Esta es la fruta del diablo de Superman. Conozco las hojas de otoño, y por la presente emito oficialmente una orden de recompensa. Siempre que alguien pueda matar a Shura en el mundo de las mazmorras, él puede quitarme esta fruta del diablo. La voz se apagó. Hubo silencio en todo el bar. Todos miraron la fruta del diablo, respirando con dificultad, el valor de la fruta del diablo se conoce desde hace mucho tiempo en el mundo. Después de comerlo, puedes ganar superpoderes, alcanzar el cielo en un solo paso y convertirte en una poderosa superpotencia. Después de emitir la orden de recompensa, Zikyu recogió la fruta del diablo. La fruta del diablo en su mano originalmente estaba destinada a dársele cuando jin cumpliera 19 años. No lo esperaba, Yisura. Algunas personas dicen que eres el genio más talentoso en el espacio de la reencarnación. Zikyu miró a Chenye y dijo a la ligera: Espero que no mueras tan temprano. Te estoy esperando en el piso 26 de la Torre Samsara. Está bien. Chenye también miró fijamente a Zikyu, con un tono tranquilo. No mueras tan temprano y espera a que tome tu cabeza. Al escuchar esto, Zikyu solo sonrió con frialdad y se dio la vuelta para salir del bar. Se entrega el quinto. El sexto capítulo agregó: Pasadas las 12, no se ha cenado, ve a cenar y vuelve a actualizar. 45 Los grandes vienen a Shura, 6 más. Mirando la parte posterior de la partida de Yi Ji Chen Yi todavía parecía tranquilo. Chen Yi no solo no entró en pánico en absoluto por la orden de recompensa emitida por Yi Ji sino que estaba un poco ansioso por hacerlo. Acaba de atravesar el primer piso de la torre Samsara y está a punto de ir al segundo piso. En este nivel, casi no hay nadie cuya fuerza lo supere. Y Chenye también tiene un error como el cielo, es decir, conoce la trama. Con tal ventaja, todavía tiene miedo de ser perseguido en la copia. Matea y Eguchen la última vez y obtuve la espada negra Kyushui. No sé qué le traerá la persona que viene a morir la próxima vez. Después. Chen Yi usó 300 puntos para abrir una caja. No fue hasta que la espalda de Shura desapareció en la caja que todos en el salón del bar comenzaron a hablar. Yaciendo en un gran comedero, gran dios Shura y gran maestro Gi Fikiu, manos a la obra. Oye. El gran dios Shura es demasiado rígido, y si es un poco blando, no llegará a este punto. Jaja. ¿Tienes miedo de haber bebido demasiado? Jijie Zikyu está claramente aquí, incluso si Asura está sometido, no puede dejarlo oír fácilmente. No presto atención a nada más, solo quiero saber, ¿alguien va a comer esa fruta del diablo? Sí, sí. Pocas personas pueden resistir la tentación de una fruta del diablo. Pero no creo que el dios Shura sea fácil. ¿Es una persona común que puede obtener la evaluación del super dios SSS dos veces? ¿El señor Shura estará en problemas en el futuro? Sí. Ay. Con el talento del dios de Asura, siempre y cuando no caiga en el medio, puede alcanzar a Zikyu y a Zikyu tarde o temprano, y es una pena que incluso pueda luchar contra el primer Adán. En el futuro. Oye, míralo, alguien ha entrado a buscar al gran dios Shura. Eso es, Normanov, la potencia de Nivela. Gente del Imperio de Sam. Aunque Normanov no está en la lista de los 100 primeros, todavía es un gran hombre. Vino Asura y debe representar al gobierno del Imperio Sam. Gran Dios Shura, no se lo vendas al Imperio Sam. Hubo mucha discusión afuera, pero el palco estaba muy silencioso. Hola, señor Shura, soy Normanov. Estoy muy interesado en la estrategia de copia que tiene en la mano. ¿No sé qué precio quiere pagar? Al escuchar a la persona que entraba y hablaba inglés con fluidez, Yi rechazó a la otra parte en su corazón. Aunque Yi también es una persona egoísta, no será egoísta sin un resultado final. La estrategia de copia de Zombie World War, si se vende a extranjeros, es como un rival. Por supuesto. Aunque no quiero venderlo a extranjeros, todavía tengo que hacerlo. Crea un sentido de urgencia para las fuerzas en el país y también le permite esperar a que los leones hablen. Chen Jialao. Señor Normanov, por favor, dígame su cita primero y déjeme ver su sinceridad. Normanov escuchó las palabras, pensó en ello y dijo: Señor Shura, en realidad vine en nombre del gobierno de Sam. Siempre que esté dispuesto a vendernos una copia de la estrategia de la guerra mundial zombie, puede emigrar a Sams Empire en cualquier momento. Nuestro Sam Empire es el país más poderoso del mundo. Además, también puedes conseguir mi amistad con Adam, lo has oído bien, es el rango S fuerte en la lista, Adam. El problema que acabas de encontrar, Adam puede ayudarte fácilmente a resolverlo. Al escuchar esto, la actitud de Chenille se desvaneció instantáneamente. Normanoff, si esta es tu sinceridad, puedes irte. El rostro de Normanov se hundió. Es solo un recién llegado, y no usa honoríficos con él, lo que lo enoja mucho. Si no hubiera sido por esta vez, hubiera querido volver la cara. Señor Shura, por favor considere cuidadosamente, la amistad de Sam Pire no es algo que todos puedan obtener. Al ver que Chenille no habló, solo lo miró con frialdad, Normanov apretó los dientes y dijo... Agregaré otro artículo especial, ¿estás satisfecho? Chenille se divirtió con este tipo arrogante y dijo a la ligera... Por favor, vete de aquí, Normanov. Normanov se puso de pie y miró a Chenille con frialdad. Señor Shura, se arrepentirá de la decisión que tomó hoy. Al ver a Normanov salir de la caja enojado, la mayoría de la gente en el bar se sintió aliviada. Este es el distrito de Waxia, y todas las personas presentes son personas de Waxia. Naturalmente, no quiero ver que Shura venda una copia de Zombie World War a un extranjero. A la mierda. Miren, ustedes están aquí. De repente alguien exclamó. Después de escuchar esto, todos miraron hacia la puerta del bar. Vi a una mujer en la puerta, entrando. Esta mujer vestía una armadura ajustada y su cabello estaba peinado en una simple coleta, ordenada y limpia, como una general femenina en el campo de batalla. Las semillas de melón de la mujer tienen hermosos rasgos, cejas de espada y ojos de estrella, y el espíritu heroico es convincente. Lo más importante es que el aura que emana a la mujer es asombrosa. Tan pronto como apareció, instantáneamente atrajo la atención de todos. En sexto lugar, la adición está completa. Pide una ola de recompensas y recordatorios, 46. La sinceridad de Muron Chuxue. Después de que la mujer entró por la puerta, miró a su alrededor y luego preguntó: ¿Dónde está Shura? Dan incluso alguien respondió. En el recuadro 7. Gracias. La mujer le dio las gracias y caminó hacia el recuadro 7. Cuando la mujer desapareció, todos en el bar se atrevieron a hablar. A la mierda, es Muron Chuxue. es realmente ella. El segundo maestro del mundo, la reencarnación de Nivela más fuerte, Muron Chuksue. El aura de este gánster es demasiado fuerte, simplemente me miró, puede hacerme sentir que no puedo respirar sin problemas. Sí, comparado con ji hace un momento, frente a este gran hombre, no es nada en absoluto. Eso es necesario, Muron Wixue, nuestro dios de la guerra. Escuché que señor Muron Glowing the Snow, la verdadera identidad es la nieta del anciano Tan. ¿En serio? Es cierto, en la última conferencia global de intercambio de supervisores, jugó en nombre de nuestro país y ganó el campeonato. Hola. Después del meritorio servicio. El nivel actual de la familia ya es un general importante. Todos trabajaron duro por sí mismos. Nunca han dependido de la familia y escuché que la apariencia real de Muron Chuxue es en realidad siete puntos similar a la imagen en el espacio de la reencarnación. Mierda. Gran belleza. Incluso si es una belleza, ¿te atreves a perseguirla? No te atrevas, el aura es demasiado fuerte. En el cuadro. Chemi se sorprendió un poco cuando vio a la mujer entrar. Fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido, también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias, por su apoyo chicos.